Acá tenemos la libreta en donde se hizo este chiste o esta broma, por llamarlo de alguna forma. Podemos ver que no pertenece a ningún alumno. Si bien dice libreta de calificaciones, no tiene número, no tiene número de banco, no tiene división, no está asignada a absolutamente a nadie. Así que bueno, está muy claro que esto no pertenece a ningún alumno, así que ninguno ha sido sancionado por cazar pokémones. Autoridades del Colegio Montserrat desmintieron el mensaje y fotos subidos por un preceptor a su cuenta de Twitter y retuiteados 71 veces, según el cual un alumno había sido sancionado por cazar pokémones fuera del aula en horarios de clase. El hecho no existió. Sí se habló del juego durante la jornada. El tema de este juego ayer fue un tema constante de charla entre los alumnos, los preceptores, los profesores, también dentro de las aulas, pero que no tendría la sanción si fuese así, no sería por cazar pokémones, sino por salir sin autorización de una clase. En realidad eso sería, y la comunicación que nosotros tenemos es a través de la libreta con los padres, que se hace semanalmente. Así que bueno, lo que se ha hecho es tomar esta libreta para hacer esa nota que en realidad no existió. De todos modos, hubo distracciones, hubo charlas, me dijo, pero ¿hubo también distracciones de los alumnos a raíz del juego? Muy pocos, en realidad, muy pocos habían descargado la aplicación. Algunos, yo creo que los más grandes por ahí, o porque también depende de la calidad del celular, de ciertos requerimientos. Lo que sí, todos estaban enterados de este nuevo juego, muchos conocían un poco más o menos, pero sí fue un tema que tangencialmente o directamente se abordó en las aulas. ¿Les preocupa lo que pueda pasar? No, en realidad no. ¿Qué pasó con el celador? ¿Hubo un llamado de atención hacia él? Evidentemente que está muy arrepentido, mostró arrepentimiento porque también creo que fue de su parte un acto bastante irresponsable, porque no fue una opinión personal, sino que involucra a toda una institución con un hecho que no existió y que hoy tenemos que estar desmintiendo. Pero más allá de eso, el colegio y los directivos van a tomar seguramente algún tipo de sanción.